¿Qué les parece si hablamos un poco del derecho a la manifestación, el derecho a la libre expresión? Si hablamos de la represión, y vamos a empezar por uno de estos países de la OTAN, Alemania. Así trata la policía de Alemania, en Berlín, a los manifestantes en apoyo de Palestina. Represión, brutalidad y aplastamiento de protestas pacíficas. Y es que le está aplastando la cara. El jardín de Borrell es una escombrera de mierda. En Alemania, la democracia liberal en acción. Estas son imágenes de Alemania que muestran cómo agentes de la policía, de forma democrática, dispersan a los participantes del campamento de solidaridad con Gaza en Berlín. Bueno, vamos a empezar. Hemos empezado por Alemania. Alemania, el motor económico de Europa, país considerado democrático. Hay que decir, José, yo creo que vamos a partir de un hecho en este análisis que nos dice que los poderes del capitalismo, el neoliberalismo, desde mucho tiempo, años, bueno, decenas de años, han a fuego, ha sembrado en la mente, en la conciencia de los pueblos, que la democracia es el sistema político, económico, social, que parte de Estados Unidos. Se diseña en Estados Unidos, y Estados Unidos es el que dice al mundo el sistema democrático que tiene que tener, que es el que diseñan ellos. Esta es la democracia que usted tiene que tener, y cuando no tienen esta democracia, pues vamos a sancionarlo, bloqueo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en nombre de esa democracia ya construida, democracia burguesa, que no tiene nada que ver con la democracia popular, participativa, verdaderamente democrática, como existe en Cuba, revolucionaria, como existe en Cuba, Venezuela, etc. Bueno, con ese manto falso de democracia, pues se cometen todas estas barbaridades y se silencia, no se le da esa divulgación porque se ocurre en la democracia. Y te hablan, y ese es un concepto que constantemente lo vemos, hasta en cosas que no tienen nada que ver. No, democráticamente tal. No, que se democráticamente se repite en tertulias televisivas, se repite en todos los medios, democracia, para hacerle creer a la mayoría que viven en la democracia, digamos, ideal, perfecta. No. Bueno, no es perfecta, pero es democracia. Que es el mejor sistema. Pero con esa narrativa, eso permite a la fuerza represora, verdaderamente represora, de los estados supuestamente democráticos. Yo digo que la democracia más disminuida que puede haber. Yo de los países que he podido estar y viajar y caminar, es la democracia más disminuida. Es una democracia, podemos decir, esquelética. O sea, lo que existe, ¿no es cierto?, es una democracia esquelética, porque la mayoría de las cuestiones fundamentales no la consulta con el pueblo. Jamás. Y cuando el pueblo se manifiesta contra una barbarie, un genocidio, por ejemplo, como el que está ocurriendo en Gaza, y contra los palestinos, pues vienen los palos y viene la represión, pero después dice, oh, es un sistema democrático. No. Hay un gobierno sionista que está asesinando, está desarrollando una masacre, un genocidio contra un pueblo, el pueblo palestino, pero es una democracia. Uh-huh. O sea que al final le ponen ese apellido, uh-huh, o ese apellido, es democracia. Y con eso, pues vale para, como ha sucedido, lo hemos visto, se han asesinado a manifestantes, a periodistas. ¿Cuántos periodistas no han sido asesinados? Más de 100. Entonces, pero es democracia, que ese manto falso de democracia sirve para la represión verdadera que no ha ocurrido jamás en Cuba, en la Cuba revolucionaria después 1 de enero de 1959, hay que destacarlo. Entonces, es una contradicción, un cinismo, pero quieren los medios y toda esta oligarquía y todo esto, que la gente ya están aturdidos de tantos años hablar de una democracia que es la democracia menos democrática. O sea, menos democrática se puede ver. Es una mentira, es una falsedad total. Y cuando esa democracia tiene una orientación popular de defensa de los intereses de las mayorías, es una dictadura. Es una dictadura. Los ejemplos están claros. Allende, el Chile de Allende,
elegido democráticamente, con una orientación progresista, con una, ¿no?, le orquesta un golpe de Estado porque no conviene la política de un país independiente, soberano, a los designios e intereses de Estados Unidos. Y así, entonces en este caso, vemos la represión, sí, que ocurre en Alemania entre personas que están, se reúnen para analizar y para... De manera pacífica. De manera absolutamente pacífica, para condenar un genocidio. Igual pasa en Estados Unidos. Se están levantando las voces de decenas de miles de jóvenes, incluso universitarios, incluso de parte de la comunidad judía en Estados Unidos, contra una barbarie, contra un genocidio. ¿Qué hacen las autoridades, las policías? A palo. Bueno, a palo ahí, con ahí, ellos. Ahí veíamos las imágenes de ayer en la Universidad de Columbia con centenares de policías en formación entrando a la universidad. Si ocurriera, si esa foto, si ese vídeo fuera en Cuba, imagínense qué ocurriría. Bueno, ni 48 horas tardaría ya. Por favor. Estarían las tropas de Estados Unidos, habría bombardeos, aviones. Seguro. Pero si es en Estados Unidos, no pasa nada. Centenares de policías, represión. Efectivamente, pasa en Estados Unidos y se silencia o se minimiza o se pone el artículo como parte del paisaje. O sea, no hay un análisis, no hay una condena. Entonces, eso pasa en el campeón de los derechos humanos, en el campeón de los campeones de la democracia. La democracia que de forma servil siguen la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea, esa democracia que no duda en maltratar, en reprimir, en asesinar incluso a manifestantes. No duda, pero dice, es la democracia, es un país democrático. No, y entonces te reprimen y te asesinan democráticamente, ¿no?